Podía Rodríguez, la busca Silva. A ver, Santiago Silva. ¡Gol! 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 De Banfield, gol de Banfield, gol de Banfield. El goleador Santiago Silva. Derechazo imposible para Pellegrino. Gana Banfield. Gana el taladro, lo hizo Silva. Banfield 1, Arsenal 0 en Sarandí. Prestenle atención que el relato de Jorge Barril, cuando la toma Silva, no es el mismo relato de siempre. Se notaba el peligro. Levantó la cabeza, ensayó el derechazo, la pelota le pica antes a Pellegrino, lo complica aún más la decisión del goleador. La pelota toma una parábola bastante extraña, por cierto. No roza Botinelli, pero sí lo termina desubicando a Pellegrino. El derechazo del tanque Silva. Eric Cantona, no. Santiago Silva. Repartiendo juego, Belloc. Se adelantaba Bettini, el que no va a llegar es Serviti. La marcación de Botinelli ya la tiene otra vez. ¡Pellegrino! ¡Gol! ¡Blooper, blooper, blooper! ¡Gol! De Banfield, gol de Banfield. Erró Pellegrino el pase que le dio Botinelli. No puede más del dolor. La lesión le jugó la mala pasada a Pellegrino. Debió haberse ido de la cancha, señores. Botinelli en contra, tenemos que decir, para que Banfield gane 2-0 sobre casi 32. Botinelli va a cerrar. Lo apura Arbiti. Intenta el disparo, Pellegrino no la llega ni a tocar a la pelota. ¿Hay responsabilidad del arquero? Mucha. ¿En dónde está la responsabilidad? ¿En no pegarle a la pelota o en no aceptar el cambio? Yo estoy de acuerdo con la segunda, me parece. Debería haber salido. El blooper de la jornada lo tenemos en, en el primer partido de la décima fecha. Pellegrino intenta descargar con el arquero y Pellegrino le erra la pelota. Viene atacando otra vez Arsenal. La pelota corta la puerta del área, el derechazo al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Arsenal, Juan Brunetta. En el cierre del primer tiempo saca ese tremendo latigazo para ponerle suspenso al resultado. Sigue ganando Banfield, pero ahora solo 2-1. Bueno, lo pone Arsenal en el partido. Brunetta, que tiene esta característica de intentar el disparo de afuera del área. Una buena costumbre. La descarga de Belloc. La pelota roza en la espalda de Jorge Rodríguez. Lo desubica a Hilario Navarro. Hilario Navarro va a terminar el primer tiempo sin haber atajado una pelota, porque la única que le patearon no tuvo intervención el correntino. Ahora gana Banfield, pero solamente 2-1. Buena para Arbiti, la dejó pasar Arbiti, que bien. El derechazo que no pudo venir. Insiste igual Banfield, gol. ¡Gol! De Banfield, Sporle. Sporle la tomó en el área. Aprovechó el golpe de cabeza de Arbiti. Le quedó servida el chiquilín. La clava en un ángulo. Banfield termina el partido ahora mismo. Casi 44. Banfield 3, Arsenal 1 en Sarandí. En un flipper, Banfield termina encontrándose con la posibilidad del tercer gol. Miles de rebotes. La pelota no le quedaba clara a ninguno. Y Sporle, en ese tercer intento, saca el derechazo. La pelota se mete bien cercana al palo izquierdo de Santillo. Carlos, trabajosa victoria por sobre todo lo que pasó en el segundo tiempo, ¿no? Sí, lo necesitábamos. Hacía tiempo que no ganábamos de visitante. Y fue un partido parejo, creo que por momentos muy impreciso. Se podría haber hecho mejor las cosas si estábamos precisos. Encontramos espacios y en el primer tiempo por ahí no tuvimos tantas claras. El gol desafortunado de ellos, lo mismo para nosotros, que el gol también rebota. Pero creo que nosotros fuimos un poco más que ellos, hicimos un buen partido y nos llevamos una victoria que es importante después de mucho tiempo. Pero jugaron mejor en el primer tiempo, digo, aún con ese gol de Arsenal que le puso suspenso. Sí, creo que, como te decía, estuvimos imprecisos por momentos, pero en gran parte encontramos espacio para poder jugar, encontramos a nuestros jugadores importantes, que son los de adelante, que hacen la diferencia y pudimos generar desde ese lado. Creo que en líneas generales fuimos superiores a Arsenal, hicimos un muy buen trabajo y tampoco nos llegaron mucho, así que creo que es importante para nosotros el estar sólido. ¿Por qué le cuesta tanto tener regularidad al equipo? Y es lo que es todo el torneo, creo que la gran cantidad de equipos estamos todos de esa regularidad, hay pocos que son regulares, que son los que están en los primeros puestos, y nosotros vamos en busca de eso, tratar de conseguir regularidad, de salir de nuestra casa y conseguir resultados positivos y del local ganar, que hace tiempo que también el local venimos haciendo las cosas bien. Se van con una victoria y viene el puntero Estudiante. Sí, es importante llegar de la mejor manera a este partido.
te decía, eso, Estudiantes es muy regular, lo viene demostrando a lo largo del torneo y nosotros en nuestra casa también lo estamos haciendo, así que esperemos hacer un buen partido. Gracias. De nada. Juan, ¿tu análisis? La verdad que no estamos teniendo suerte, estamos pasando un mal momento. La verdad que estamos todos muy tristes, pero bueno, no queda otra que mirar para adelante y seguir. Así que nada, a seguir entrenando y a seguir laburando para tratar de sacar adelante esto. Uno sueña tanto con hacer el primer gol en primera que se te da y en este contexto. La verdad que sí, no sirvió, pero bueno, como te dije, a seguir trabajando y a seguir mejorando para poder sacar esto adelante. El cambio de técnico, ¿cómo les cabe? No, un cambio de aire. Nada, somos nosotros, tenemos que poner la camiseta y salir a jugar, así que no queda otra que salir a jugar y nosotros tenemos que ganar los partidos. ¿Qué puedes decir de Bernardi en la primera semana de trabajo? No, bien, nos dio confianza, nos dio tranquilidad, así que nada, seguir trabajando, nada más, no puedo decir más nada. Gracias. No, no.